Ella tuvo una relación de muchos años con Luis, de muy chica, aprobado por sus propios padres. A pesar de que ya ha pasado más de un mes desde los señalamientos de Sasha Sokol, en esta ocasión a través de una entrevista, Alejandra Ábalos intentó apoyar al que es su primo político, pero en realidad ella terminó diciendo que el productor inició una relación con su prima cuando ella también era menor de edad. Este ya no es mi familia. Se casó con una prima hermana mía. Y Sasha es una gran amiga. En el Día Internacional de la Mujer, este pasado 8 de marzo, Sasha Sokol, a través de redes sociales, señaló públicamente a Luis de Llano de haberse aprovechado de ella al mantener una relación sentimental cuando era menor de edad. Sasha tenía 14 años, mientras que Luis tenía 39. Yo vi muy de cerca muchas cosas. Luis de Llano se casa con una prima hermana mía. Pues es para mí muy difícil. Al hablar acerca de este caso, Alejandra comentó y recordó cómo Luis de Llano trabajó muy de cerca con ella. Para este momento reveló que Luis de Llano también es parte de su familia, pues está casado con su prima hermana. Creo que todavía no existía determinar que a cierta edad era un delito. Alejandra mencionó que en aquellos años los adultos veían sumamente normal que Luis de Llano anduviera con menores. En este momento Alejandra terminó por confirmar que también su prima hermana anduvo con Luis siendo menor de edad. Alejandra dio a entender que los padres de Sasha estaban de acuerdo también con esa relación. Alejandra mencionó que si uno como papá cree que eso es lo mejor para tu hija y ellos le dan permiso de andar con un hombre mucho mayor y tú lo quieres, pues no hay nada que juzgar. Al hablar de cómo ha cambiado la situación aquí en México, Alejandra recordó muchas de las relaciones de algunos famosos, como por ejemplo, la de Luis Miguel con Lucía Méndez. En ese momento, todo el mundo sabía de esa relación, pero ¿hicieron algo al respecto o no? Lo mismo pasó con Erika Buenfil y el señor Víctor Hugo O'Farrill. Alejandra empezó a preguntarse en qué momento las cosas cambiaron, porque el pensamiento de las personas cambió conforme se fueron haciendo las leyes. Pero sí dijo e hizo énfasis en que en su momento todo el mundo sabía perfectamente quién andaba con quién y por qué. Lo cierto es que antes de los señalamientos de Sasha Sokol, Luis de Llano era considerado como uno de los productores más exitosos prácticamente de México. Él fue el responsable de bandas como Timbiriche, Cava, Garibaldi y muchos más. Lo cierto es que todos estos grupos tuvieron un éxito rotundo en nuestro país y hasta antes de los señalamientos de Sasha, a él se le reconocía ese poder creativo de llevar a estos niños al estrellato y mucho más. Hasta este momento debemos de mencionar que no sabemos a dónde va a ir este caso. Sasha ya le dijo al productor que lo veía en los tribunales. Mientras tanto, Luis de Llano afirma que él nunca hizo nada malo, pues esa relación era pública. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.